Ahora en Argentina hay una nueva forma 100% digital de protegerte de la devaluación. Descarga Vibrant App hoy y despreocupate de la devaluación. Vibrant App. Simple. Sin fees. Sin cupos. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo día de Descentralizar. Muchas gracias a todos los que estuvieron ayer. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad que arrancó con muchísima polenta. Muy interesante todas las charlas de ayer. Gracias a todos los que fueron los disertantes también. Sobre todo voy a agradecer nuevamente a todos los que nos están acompañando para que este evento sea realidad. A nuestros main sponsors, a Bitso y a Quantia, que la verdad se pusieron al hombro parte de poder hacer que esto suceda. Gracias a todos los otros sponsors, que son cerca de 30, no me acuerdo, que están apoyando este evento. Gracias a Ámbito Financiero, que organiza el evento con nosotros y que nos tiene en este momento en la home. Espero que algunos nos estén viendo desde la home de Ámbito Financiero. Quédense, les va a encantar. Todo el mundo que se fue registrando a la web, sí, inclusive los invitamos también a registrarse, van a poder participar también de workshops la semana que viene. Workshops para ir profundizando sobre cada uno de los temas que se van hablando acá. Distintas empresas del sector van a estar orientándolos sobre cómo comprar, cómo operar, cómo la billetera, todos los temas que van a estar viendo. También va a haber nuevas charlas en mayor profundidad de cada uno de estos. La idea es que estas charlas les dejen ideas y ganas de aprender más. También agradecemos a toda la gente, a los POAPs, ¿sí? A la gente de POAP, que son los que están haciendo unas especies de pines que son NFTs. Hoy vamos a estar hablando de NFTs, una tecnología nueva, algo nuevo en el mundo del arte. Bueno, con esto van a poder, cada evento que ustedes van a poder ir acumulando pincitos de que asistieron a esos eventos, ¿sí? Y agradecemos finalmente a la cobertura que también nos están dando otros medios, ¿sí? Como pueden ser Clarín, Nación, las radios, etcétera, que estuvieron apoyándonos en la difusión de esto. Y particularmente también un agradecimiento muy grande a la gente de Bitcoin Argentina, del grupo de Facebook Bitcoin Argentina, con más de 75.000 personas. Es el grupo más activo, la comunidad más activa de Latinoamérica que habla de Bitcoin. También los invitamos a visitar ese grupo para cualquier dudas y aprender bastante sobre el tema de Bitcoin. Sin más, voy a darle entrada a las próximas tres charlas. Vamos a empezar con Joaquín Moreno, que nos va a contar, ¿sí?, un escenario de cuáles son todos los tipos de billeteras y los tipos de usuarios que pueden tener estas billeteras y cuál es la que más se amolda a tus necesidades. Y después vamos a seguir con dos charlitas más, solo muy cortito. Una sobre criptoestafas, ¿sí? Todo ese escenario de que cuando hay algo nuevo y no conozco, hay muchos que se acercan y te proponen, ¿sí?, cosas que parecen maravillosas y que dicen Bitcoin, pero al final puede ser una estafa, como puede ser esto de ganancias deportivas y otras tantas que están dando vueltas en el espacio, ¿sí? E inclusive una charla posterior a la de Joaquín, un poquitito más técnica, y acá en esta yo les diría, es más para los que ya estamos, que queremos entender cómo evoluciona Bitcoin, cuál es el escenario este donde va creciendo y no es y evolucionando, digamos, bueno, como sistema, y que no es una cosa tan estática. Entonces, bueno, bienvenido Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá, y la verdad que siempre me gustan tus videos, así que estoy muy contento de tenerte acá adelante. Bueno, Rodo, muchísimas gracias por esta introducción. La verdad que, bueno, felicitaciones a la organización por este nuevo Descentralizar. Y la verdad que es una muy, muy buena oportunidad para educar a las personas, así que muy agradecido de tener esta oportunidad. Bien, vamos a comenzar entonces con la presentación. Y cuando me invitaron para participar de Descentralizar, me dijeron, bueno, ¿por qué no hablar de los diferentes tipos de billeteras según las necesidades? Entonces, en esta presentación quiero hablar con ustedes sobre cuatro casos en particular. Entonces,
Vamos a hablar sobre cuáles son los requerimientos y cuáles son las recomendaciones para aquellos que quieren ser trader o que quieren llevarse más o hacer una actividad más de trader. ¿Qué significa trader? Es cambiar y vender criptomonedas según suben y baja, según pasa el tiempo. También vamos a ver el caso de uso para aquellos que lo quieren utilizar en el día a día. Y también vamos a hablar sobre el hodler. Hodler viene del hodl, que una persona hace ya 8 años escribió mal hold, y ahora es hodl, y en vez de ser, más que nada para guardar la criptomoneda a largo plazo, ¿sí? Entonces todo ese grupo de personas que están interesadas en ese caso de uso, en guardar sus criptomonedas a largo plazo, se denominan dentro de la comunidad Bitcoin y de la comunidad cripto como hodlers. Y después el cuarto caso de uso es para aquellos que buscan la anonimidad. Entonces te voy a decir, bueno, cuáles son algunas de las herramientas que existen hoy en día. Comencemos y vayamos de una vez a la parte del trader. Pero antes de comenzar, te quiero decir algunos comentarios. El primero de ellos es, lo que te voy a decir en este momento es simplemente una punta de un iceberg. Algunas de las herramientas que te voy a decir son las que quizás estoy más amigable o que he utilizado más y los cuales puedo recomendar, pero definitivamente esto es un ecosistema que varía todo el tiempo. Todo el tiempo salen nuevas versiones con nuevas funcionalidades, así que todo lo que te voy a decir ahora es simplemente un pequeño paso para que después tú puedas hacer tu propia investigación, y hay muchísimo contenido online, así que seguramente espero que esto sea como una pequeña chispa para despertar tu ánimo para seguir aprendiendo más. Después, lo otro que te quiero decir es que hay muchas formas de ver las billeteras. Y Rodo dijo que, bueno, que voy a hablar sobre todas las billeteras, pero no es tan así, Rodo. Así que no voy a hablar de todas las billeteras, pero sí de algunas que me parece que son relevantes y que son importantes para que puedas ver. Hechas estas aclaraciones, ahora sí, vamos directamente a este caso de uso para los traders. Entonces, cuando hablamos con un trader, ¿qué es lo que está buscando? Un trader profesional lo que está buscando es un lugar donde haya liquidez. ¿Qué significa liquidez? Que él pueda comprar y vender con mucha facilidad, que haya muchas órdenes de compra y de venta en ese lugar. El segundo punto es la latencia. ¿Qué significa esto? Que la orden se pueda ejecutar rápidamente, ya que, como ya sabemos, el precio de las criptomonedas varía en el tiempo y puede que varíe muy rápido. Entonces, la latencia es una funcionalidad que buscan los traders. Y a su vez también buscan que haya muchos pares, es decir, buscan lugares en los cuales yo pueda cambiar de la criptomoneda A a la X y de la X a la Z, ¿sí? O directamente de la A a la Z. Entonces, es muy importante que haya esa variedad dentro de las herramientas que busca un trader. Y a su vez también que tenga integraciones. Y cuando hablamos de integraciones, empezamos ya a hablar de otros temas como son los bots o robots, o básicamente software o lógicas que ejecutan órdenes de compra y de venta según diferentes señales del mercado. Así que, hecho este perfil de esta persona, existen básicamente una posibilidad que es un exchange, ¿sí? Un exchange es un lugar donde se ejecutan estos cambios, estas compras y estas ventas de las órdenes de las criptomonedas. Pero hay dos tipos de exchanges. Hay tipo de exchanges que se llaman centralizados y hay otro tipo de exchanges que se llaman descentralizados. Los que son centralizados básicamente es porque están administrados por un ente central, ya sea una empresa o algún tipo de organización central. Y el descentralizado, naturalmente, es aquellos que actúan de una forma descentralizada y no tienen una persona en el medio o un equipo en el medio o una empresa en el medio. Una recomendación que les quiero hacer, como ustedes sabrán, hay muchos exchanges dando vueltas, podemos dar muchísimos nombres, pero hay una aplicación que me llamó la atención, en el cual estuve investigando y hice un video, que se llama Tani, que lo que te permite es bajarte la aplicación de escritorio y poder conectarte con muchos exchanges. Ahora son más de 20, pero están planeando hacer muchísimos más. Y me parece una herramienta muy interesante porque si tú tienes varias cuentas en diferentes exchanges, puedes utilizar esta herramienta para poder ver todo desde un solo lugar. Entonces, lo que me parece importante decirte cuando quieras elegir un exchange particular es que tengas en cuenta estos factores.
Primero, me parece muy importante que tengas en cuenta la parte de seguridad. No sé si lo nombraron el día de ayer, pero básicamente un lema que tenemos todos los que estamos en este ecosistema es que si no tienes tus claves privadas, no son tus bitcoins, no son tus criptomonedas. Entonces, cuando uno terceriza esa responsabilidad con un exchange que va a administrar y almacenar esa criptomoneda, es muy importante tener en cuenta cuáles son los aspectos de seguridad que ese exchange tiene. Entonces, en este caso, es importante tener en consideración de que ese exchange soporte el doble factor de autenticación, como puede ser Google Authenticator o YubiKey, que son tipo pendrives que te puedes conectar para identificarte dentro del sistema. Otra de las cosas que me parece importante es que el exchange que estés analizando sea reconocido, que tenga un historial dentro de la industria. El otro punto es que investigues el equipo que está atrás de este exchange, porque ha pasado muchísimo. Hay un montón de casos dando vueltas desde Mongox, allá por el 2013, si mal no recuerdo, hasta casos más recientes como en Canadá, que resulta que el dueño, el CEO de este exchange que se llama Quadriga, de repente murió y se fue con todos los accesos a todos los fondos de la compañía, incluyendo naturalmente los fondos de los usuarios. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Y si estás interesado en identificar y en ver o aprender más sobre los volúmenes de los diferentes exchanges, puedes investigar en este link de coinmarketcap.com, que tiene un listado con el volumen de los exchanges alrededor del mundo. Es muy importante, como te decía antes, este tema de que si no son tus claves privadas, no son tus criptos. Pasemos al segundo, en el día a día. En el día a día lo que uno está buscando es una forma de poder administrar rápidamente y de una forma muy, muy fácil con cierto nivel de seguridad. No vamos a buscar un nivel de seguridad subatómico o a nivel súper alto, pero sí queremos ciertos niveles de seguridad súper básicos. Y para esto hay diferentes opciones en el mercado. Y hay aplicaciones móviles o aplicaciones en browsers o navegadores, como Chrome o como cualquier otro. Si quieres, estás interesados en solo Bitcoin, hay como dos grandes tipos de billeteras y son aquellas que son de Bitcoin, que soportan, bueno, Segwit es un nombre, pero imagínate que es una forma de procesar transacciones de Bitcoin mucho más óptima y pagas muchísimo menos comisión. Entonces ahí podemos ver algunas billeteras como Green Wallet o... se me fue el nombre de esta. Bueno, ahora se me va a volver, pero que está solamente para Android. Bueno, se me fue el nombre. Pero después están toda esta nueva revolución que se viene, que se llama Lightning Network. Y Lightning Network es una forma de poder hacer pagos muy rápidos, muy fácil y de una forma privada. Y hay varias billeteras que te puedo recomendar. De nuevo, estamos dentro de solamente Bitcoin. Y ahí podemos hablar de Moon Wallet, que es una billetera desarrollada por un equipo de Argentina, de hecho. Después está Blue Wallet. Tenemos Phoenix y también hay otras como Zeus, que son billeteras especializadas en Bitcoin y en Lightning Network. Si vamos a multicriptos, empezamos a tener muchísimas otra variedad y otra gama de aplicaciones que podemos empezar a ver. Porque claro, cuando son multicriptos, empiezan a ya interaccionar no solamente con Bitcoin, sino también con otras blockchains. Entonces, algunos ejemplos son como Exodus, Atomic Wallet. Después tenemos a Defiant, que Defiant también es desarrollado por un equipo de Argentina y la particularidad que tiene es que interacciona muy, muy bien con RSK, con la blockchain de RSK. Y después hay otras como Liquality o Metamask, que son particularmente, en este caso, Liquality y Metamask, son para browsers, son para navegadores. Y eso te permite poder interaccionar con aplicaciones en los navegadores. Bien. ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante tener en cuenta cuando quieres elegir una billetera? Primero que sea open source. Esto significa de que el código es abierto y puede ser analizado por externos. Por lo cual es de entender que no va a haber código oculto o ciertos tipos de formas en las cuales la información se puede hackear o te pueden robar información. Segundo, el tema de la seguridad, de nuevo, que pueda tener un PIN o un password o también con Face ID. Face ID no es lo óptimo en términos de seguridad, no es la última tecnología de seguridad, pero sí es algo para una billetera del uso para el día a día. Una recomendación aquí,
y es que para las billeteras del uso día a día, la idea es no tener todos tus fondos, no es tener todos tus ahorros allí, porque el nivel de seguridad tiene cierto nivel de seguridad, pero no es el óptimo para guardar los fondos a largo plazo. En el próximo caso de uso te voy a explicar más sobre este caso. Después, de nuevo, tienes que ver que la aplicación no sea un scam. Esto pasa mucho, sobre todo en la tienda de Android, así que si eres usuario de Android, tienes que tener mucho cuidado con eso. Es importante también que las transacciones que te permite hacer la billetera te pueda permitir cambiar la comisión, y eso te da mucho más poder a vos como usuario para poder decidir cuánto querés gastar por cada transacción. Y después, otro de los factores de privacidad es que cada vez que hagas una transacción de Bitcoin o de otra criptomoneda, se genere una nueva dirección pública, se genere una nueva o email o dirección a donde a vos te van a enviar. ¿Por qué es esto? Porque la idea es mantener la privacidad de tus fondos. Y después, digamos, si tú quieres cambiar, si vos querés cambiar, no sé, de Bitcoin a Ethers, quizás estarás buscando una aplicación que te permita hacer swaps. Swaps es básicamente intercambios entre dos criptos diferentes. Y después también que tenga integraciones. Pueden haber algunas billeteras que tengan integraciones con hardware wallets o billeteras físicas. Entonces, este tipo de cosas también son factores a tener en cuenta cuando evalúas una billetera. Y un aspecto que me pareció nuevo y ahora está empezando a aparecer más en billeteras es la negación plausible. ¿Qué significa esto? Es que tú puedes guardar tu billetera y con una contraseña y puedes tener varias billeteras guardadas con diferentes contraseñas. Entonces, si hay alguien que te fuerza a querer ver la información en tu billetera, tú puedes elegir un password en el cual solamente muestres las billeteras que tienen pocos fondos. Y si te lo quiere robar, se lo puedes dar esos fondos, ¿sí? Entonces no estás demostrando todos los fondos que tienes dentro de esa billetera. Importante acá es siempre guardar la frase de recuperación con la mejor forma posible. Ahora te voy a mostrar algunas formas para hacerlo. Pero si me pides dos cosas importantes de la billetera por usar en el día a día es guarda la frase de recuperación y no tengas muchos fondos. Bien, ahora vayamos al hodler, vayamos a aquel perfil de aquellos que están interesados en guardar criptomonedas al mediano y a largo plazo. Esto significa, puede ser 5, 10, 20 o más años, ¿sí? Entonces, veamos a ver en qué es lo que está interesado esa persona. Esa persona le interesa que estén guardadas de una forma segura. A su vez, también es importante tener redundancia. ¿Para qué es esto? Por si, no sé, la información, las claves privadas, que es lo que a nosotros nos permite poder acceder a nuestras criptomonedas, si la guardamos en nuestra casa, en un solo lugar, puede pasar de que se inunde, que se prenda fuego y que se pierda esa información. Y a su vez también, otro aspecto que cada vez empieza a ser más relevante es el tema de la recuperación. ¿Cómo hacer para recuperar ese dinero en el caso de una fatalidad? Entonces, esos temas también son importantes tener en cuenta para aquellos que quieren holdear a largo plazo. Bien, hay diferentes sistemas y me parece importante recalcarte esto. Es importante pensar en sistema, en un sistema en el cual a vos te ayude a guardar esa criptomoneda a largo plazo. No es simplemente algo, un software, una aplicación que te bajás y listo, no. Cuando empezamos a ver este tipo de requerimientos, de cosas con más privacidad, con más seguridad y con más redundancia, empezamos a hablar de un sistema que es importante armar. Y para armar este sistema se puede armar de diferentes formas. Lo puedes armar sin inversión, directamente guardando la frase de recuperación o qué es lo que a vos te permite acceder a tu criptomoneda. Lo puedes guardar de diferentes formas, en múltiples lugares, con un papel. ¿Es la mejor opción? No, pero es la más barata. Y quizás a vos te sirve, si hoy en día no tenés nada y no tenés plata para comprarte un dispositivo, que ahora vamos a ver, como una hardware wallet o un sistema de soporte metálico, quizás hacer varias copias de papel te hagan sentido. Si quieres invertir un poco más porque tus fondos empiezan a valer más, hay como dos grandes equipamientos que tendrías que pensar en obtener. Uno son las hardware wallets, que son dispositivos que a vos te permiten firmar una transacción desde ese dispositivo y no desde otro dispositivo. Entonces, ese dispositivo está guardado,
está sin conexión a internet y eso a vos te permite poder firmar transacciones de una forma mucho más segura. Y después, para guardar la frase de recuperación, que de nuevo es lo que a vos te permite tener acceso a tu criptomoneda, existen métodos de soporte metálicos que se dicen generalmente, que es guardar estas frases, estas palabras, estas letras en soporte metálico. Y aquí existen diferentes mecanismos. Hay mecanismos circulares como el que se puede ver aquí, u otros en el cual se estampan una letra o se estampa un código. Hay muchísima información de esto. Casualmente hace algunas semanas hice un video particularmente sobre las tres estrategias para guardar tus Bitcoin a largo plazo y hablo básicamente de cómo hacerlo más al detalle con estos dispositivos. Y después hay otra opción que es un sistema creado por un tercero. Pero como te dije antes, si no son tus claves, no, digamos, no son tu cripto. Pero en este caso, este servicio que, un ejemplo, se llama Casa, utiliza un sistema de multifirmas. ¿Qué significa esto? Que si mi casa por sí solo no puede acceder a los fondos. Y también, si tú pierdes, si vos perdés toda la información que necesitas para acceder y necesitas acceder y no podés acceder, mediante ciertos mecanismos de identificación, con la ayuda de este tercero, tú puedes recuperar tus fondos. Entonces, estos mecanismos son con un nivel de seguridad bastante elevado. Este mecanismo de Casa particularmente utiliza también hardware wallets, así que no es tan sencillo como simplemente un Google Drop o un Google Drive donde guardas información y ya. Es un sistema y un mecanismo de seguridad mucho más complejo que te permite poder asegurarte de guardar estos bitcoins al mediano y a largo plazo. Bien. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Primero es que guardes la información en varias locaciones. Es importante también que siga los estándares. Si tú creas una forma de guardar tu frase de recuperación que solamente vos sabés, te vas a morir y a ser la única persona en el planeta que va a saber acceder a eso. Así que no es recomendable. Si tienen familiares o hijos y quieren recuperar eso, es importante que siga los estándares para que más gente te pueda ayudar en el caso de recuperar. Es importante planificar cuando no estés, y hay un servicio que se llama finalmessage.io que me pareció muy interesante, que a vos te permite programar, mandar un email cuando dejes de pagar esa cuenta. Es decir, que cuando te mueras y no pagues más, ese email se va a enviar. Entonces puedes mandar esa información a quien quieras y se puede pagar con Lightning Network, así que está buenísimo. Ya les comenté antes que es ideal poder tener un almacenamiento metálico. Y lo importante acá es que te tomes tu tiempo para hacerlo y lo tomes con seriedad. Sí, Bien, también. vamos al último punto y es el punto del anónimo. El anónimo quiere que no haya KYC, que KYC significa Know Your Customer, es el acrónimo de Know Your Customer, que significa básicamente es conocer al cliente, es que pedirle datos a los usuarios y a los clientes. Y a su vez no tener trazabilidad. Y para esto, de nuevo, es importante tener pensado en un sistema. Y hay cuestiones básicas como tener una VPN, un email único para ciertos servicios y tener un administrador de password. Y lo puedes hacer de diferentes formas, hay diferentes métodos. No me voy a meter muy en detalle, pero puedes crear tu propio nodo con GetUmbrel. Podés hacer CoinJoin. ¿CoinJoin qué significa? CoinJoin significa de que hay muchas personas que quieren enviar bitcoins a muchas direcciones y se arma como una mezcla. Y se pierde la trazabilidad de los bitcoins originales. Hay wallets como Wasabi Wallet o como Samurai Wallet que te permiten hacer eso. Y después están los exchanges que te permiten hacer exchanges de forma sin KYC, como HODL HODL, BISC y AirSwap. Lo importante es que hoy en día esto está cada vez, digamos, al principio, desde hace algunos años, siempre fue un terreno solo para técnicos, pero cada vez esto está siendo muchísimo más fácil para todos los usuarios como yo, como vos que está del otro lado, que no somos técnicos y que queremos simplemente aprender y tener cierta independencia en el dominio de nuestras criptomonedas. En el resumen. En el mundo de los traders se dice DIORR, es o Dior, o do your own research, haz tu propia investigación. Pero en este caso,
Mi recomendación es que hagas tu propia educación, que sigas tu proceso educativo y que inviertas tiempo que probablemente sea una de las mejores inversiones que puedas hacer en los próximos años. Si quieres seguir tu proceso de aprendizaje, una de las opciones es el contenido que creamos en BETES en español. Fuimos los primeros que creamos contenido allá por el 2014 y hoy en día estamos generando un video por semana con tutoriales, tips y herramientas para liberar tu economía usando Bitcoin, cripto y más. Llegó el tiempo, así que muchísimas gracias por tu atención y te invito a que sigas en Descentralizar y muchísimas gracias. Buenísimo, Joaco. Muy, muy, muy bueno el resumen, la verdad. Todos los que se hayan registrado, ¿sí? Los que nos están viendo por otros canales, pueden todavía registrarse en descentralizar.org. Van a recibir después por mail, ¿sí? Un mail con tu presentación para que la puedan tener más de cerca, ¿sí? E ir entendiendo punto por punto, porque es un tema muy importante para la gestión de los fondos de cada uno. Así que, interesantísimo, excelente, muchas gracias. Le voy a dar...